Uno de los grandes temas del momento para los negocios es la relación que existe entre las empresas y los pobladores de sus áreas de influencia. La contaminación y el desarrollo de otras actividades económicas han sido una de las preocupaciones para la instalación de grandes proyectos energéticos, como hemos visto con Castilla o Hidroaysén. Eso sí, aunque ahora adquiere notoriedad pública, este no es un fenómeno nuevo y lo conversaremos con una persona que tiene experiencia en asuntos comunitarios y de sustentabilidad. Rodrigo Rivas, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Marlene. A ver, usted es consultor, experto en estos temas, le tocó trabajar con Pascua Lama, con el proyecto Pascua Lama de la Barrick Gold, y usted tiene una tesis al respecto, que en el fondo la tarea la tiene que hacer la empresa antes de anunciar los proyectos o algo así, ¿no? Efectivamente, yo diría que mientras antes se comienza a trabajar con las comunidades mejor, cuando las empresas están empezando a pensar cómo desarrollar los proyectos, la idea es tener un mapeo exacto de lo que ocurre en las comunidades, conocer cuáles son los problemas, cuáles son las situaciones específicas de las comunidades, y a partir de ello iniciar un plan de relacionamiento que claramente tiene que ir, por un lado, haciéndose cargo de las carencias que existen en el lugar, pero también de las políticas de la compañía. Y ese tiene que ser el relacionamiento que se establece, insisto, muchísimo tiempo antes de incluso presentar los estudios de impacto ambiental. Yo creo que en Chile todavía estamos con la inmediatez. Cuando viene un estudio de impacto ambiental o viene un proyecto, recién empezamos a trabajar esos aspectos. Yo diría que mientras antes se comienza una labor de difusión del proyecto, pero también de entendimiento y una mucho mejor relación con las comunidades. Entonces, un problema netamente de cierto tipo de empresas, de grandes proyectos, porque la verdad es que lo estamos viendo muy fuertemente en los grandes proyectos eléctricos. Sin embargo, hay muchos mineros que no tienen este problema y también son tremendos proyectos. Yo diría porque las empresas mineras, a diferencia de la eléctrica, han comenzado, la mayoría de ellas, son empresas internacionales que tienen estándares, que se acogen a estos estándares internacionales de relacionamiento que son bastante más estrictos incluso que la legislación chilena, con todo lo que uno pueda pensar de las complicaciones que está trayendo el convenio 169 de la OIT, toda la normativa en general, la judicialización de los proyectos que hemos visto últimamente. A nivel internacional, las normas son bastante más estrictas. Entonces, estas empresas ya vienen con ese background. La empresa Castilla también era internacional, MPX es manejada por brasilero y empresa alemana. Sí, no tengo claro si ellos adscriben hasta estándares internacionales, pero en general lo que está ocurriendo es eso. Y la verdad que hoy día muchísimas, incluso empresas chilenas, están también adscribiendo a estos estándares internacionales porque finalmente son una complicación si uno lo mira a cómo se hacían las cosas antes, pero permiten el desarrollo efectivo de los proyectos, que es un poco la situación que estamos viviendo hoy día en Chile, en que hay, la verdad que hay inquietud, hay incertidumbre en relación a los proyectos, no solamente eléctricos, mineros, proyectos industriales en general. Muchos de ellos dicen que en general es porque hay un vacío legal o distintas interpretaciones, como vimos con Castilla, a la norma vigente, o no hay una regla clara. Yo diría que efectivamente aquello ocurre, pero creo que si uno establece un relacionamiento y con las comunidades y uno establece un programa de información y de comunicación, porque esto no solamente es informar del proyecto, sino que también recibir feedback desde la comunidad y en general desde la sociedad, yo creo que todos esos temas se van disminuyendo. Obviamente, la judicialización no se va a evitar, porque obviamente uno puede tener una buena relación con el 95% de las comunidades que están alrededor de tus proyectos, pero con un 5%, incluso un 1%, que vaya y judicialice el tema, tú puedes tener problemas. ¿Qué fue lo que pasó en Castilla? Fue lo que pasó en Castilla, incluso se llamó una conciliación, se llegó a acuerdo con tres de los cuatro que tenían presentaciones legales contra Castilla, y finalmente igual se rechazó el proyecto en la Corte Suprema. Entonces, ese es uno de las inquietudes que genera el fallo de Castilla. ¿Qué hubiera pasado si hubiera llegado a acuerdo con las cuatro comunidades que tenían temas legales con Castilla? Y estos son temas que las empresas los tienen que tener en su memoria, o más bien en su actuar. Desde un inicio le pregunto, porque hay ciertas regiones en las cuales esto probablemente, aunque una empresa empiece a trabajar ahora, ya no lo lograría, por ejemplo, en la Araucanía. Claro, en realidad, por eso te digo que siempre es importante para uno, cuando va a pensar un proyecto, conocer el territorio en el que está pisando. Efectivamente, hoy día en la Araucanía es mucho más difícil desarrollar proyectos que en otras regiones del país. Entonces, obviamente hay que hacer un estudio de ello y obviamente hacer un juicio de realidad si es posible o no hacer determinados proyectos en determinadas zonas del país.
Lo mismo en la zona norte. Hoy día es bastante más complicado para un proyecto minero, por ejemplo, pensar en utilizar agua de ríos que ya están bastante intervenidos, básicamente por la agricultura en primer lugar, pero también por el consumo humano y por la minería. Entonces, la verdad que es tremendamente importante conocer bien la realidad de tu territorio, la realidad de la gente con la que vas a relacionarte, y a partir de ahí establecer políticas de relacionamiento. Yo creo que este es un tema que llegó para quedarse. No solamente hoy día estamos viendo situaciones de problemas para los grandes proyectos, pero esto también va a empezar a ocurrir, por ejemplo, a nivel de los supermercados. Supermercados que se instalan en determinados barrios de nuestras ciudades y que finalmente producen un impacto también en su alrededor. Tuvimos la situación de Costanera Center. Todo el impacto ambiental y el impacto social que no se ha producido, pero que todo el mundo esperaba que se iba a producir. Y quizás si se va a producir en el futuro cuando empiece a operar como oficina. Pero no solamente hoy día efectivamente estamos viendo la situación en esto, en Hidroaicén, en Castilla, en algunos proyectos mineros, pero también lo tuvimos en proyectos de celulosa, y la verdad que en general la industria en Chile tiene que preocuparse y ocuparse de este tema. Para muchos este tema le está quitando competitividad a nuestro país. Sin embargo, hay otros que plantean que esto es un tema, es un fenómeno finalmente global, que esto no está pasando solo en Chile, sino también en Perú. Hemos visto que está pasando en Sudáfrica, hemos visto que está pasando también en Australia. ¿Cuál es su visión al respecto? Yo creo que es un fenómeno a nivel mundial. En Chile estamos comenzando a vivirlo. Yo creo que nos queda muchísimo todavía por vivirlo, pero más que echarle la culpa al empedrado, que obviamente hay que arreglar los temas legales, los temas judiciales y en general la normativa que rige a los proyectos industriales, ese es un trabajo que, por cierto, hay que hacer y generar certidumbre. Chile por muchos años fue el país de la certidumbre para desarrollar proyectos, para invertir, y hoy día esa certidumbre que por años existió se está perdiendo, y eso es una realidad. Entonces, independiente que las cifras de inversión anunciadas siguen incrementándose, hay que hacerse cargo de esta otra pata que les comentaba yo, que es preocuparse de las comunidades, preocuparse de conocer... Esto se llama gestión ambiental, ¿o no? Es gestión ambiental y gestión social, obviamente. Aquí la gestión ambiental, por cierto, tiene que ser una preocupación de las empresas, porque no se pueden generar hoy día proyectos que dañen el medio ambiente o que no se haga cargo de sus impactos ambientales. Toda actividad humana tiene impacto ambiental. Lo que hay que hacer es hacerse cargo vía mitigación, vía compensación, vía por las distintas vías que existen de esos impactos ambientales. Y del punto de vista social, lo mismo. Obviamente, no podemos generar proyectos que las comunidades no los quieren. Hoy día uno se acerca a la comunidad y dice, ok, usted, ¿qué gano yo con el desarrollo de este proyecto? Lo primero que plantean es empleo, y lo primero que se plantea es la posibilidad de que nuestras pequeñas empresas locales puedan hacer negocio. La verdad es que yo conozco pocos ejemplos en Chile de que estas satisfacciones básicas que tienen las necesidades básicas y requerimientos que plantean se hayan cubierto de forma importante. O sea, usted está planteando entonces que básicamente hay que, a las comunidades donde se instalan estos proyectos, hay que hablarles más y hay que preocuparse más de las comunidades que están cerca. Es decir, no hablar que esto genera impuestos para el país, no hablar de temas como más globales de país, sino que específicamente de temas comunitarios o regionales de la zona. A ver, no podemos dejar hablar de los otros temas, porque eso existe, pero las comunidades hoy día, uno, se preocupan de los impactos ambientales. Yo creo que la principal preocupación, y eso es una realidad, independiente de la acción de terceros o abogados que se involucren en estos procesos, a la comunidad en general le preocupa el impacto de un determinado proyecto en su zona. Lo segundo es, efectivamente, las comunidades quieren ganar cosas directas, no que me hablen del desarrollo del país, no que me hablen de la inversión, del empleo, sino que, ok, ¿cómo ganamos nosotros específicamente en términos de empleo, de desarrollo local, de inversión comunitaria con este proyecto y de posibilidades futuras? Y que claramente que esa inversión no signifique hipotecar el futuro de la comunidad. Claro, pero Rodrigo, eso es por una parte lo que quieren, ¿no es cierto?, las comunidades y están en su legítimo derecho, pero por otra parte también están los intereses empresariales en que finalmente el proyecto sea... que tenga retorno, efectivamente, que sea un negocio. Mientras si no es un negocio, no se van a instalar. Este tipo de temas, ¿cree usted que merma tanto finalmente el retorno de ciertos proyectos que eventualmente se hagan no competitivos y por lo tanto no se corra el riesgo de no hacer estas inversiones? Yo creo que la tendencia a que las empresas y los proyectos tengan que invertir cada vez más en la comunidad es una tendencia que llegó para quedarse. Es la tendencia a nivel mundial. Pero igualmente yo creo que los proyectos siguen siendo rentables. Yo creo que a lo mejor no van a tener las rentabilidades que teníamos hace 10 años, pero
negocios eléctricos, negocios mineros hoy día siguen siendo tremendamente rentables. Y industriales, yo la verdad que no quiero centrarme solamente en minería y energía. Hay otras, muchísimas otras actividades industriales que también generan rentabilidades. Pero este tipo de costo, entre comillas, que es inversión, tiene que ser asumido por las empresas, porque es una realidad que llegó para quedarse, y si uno no se hace cargo de esta realidad, tus proyectos van a estar en riesgo. Entonces, cuando tú haces, las empresas, los empresarios hacen un análisis de los riesgos de los proyectos, obviamente, una vez que se hacen cargo de todos los riesgos, ven, ok, este proyecto igual sigue siendo rentable. Esta variable tiene que incorporar, la variable social tiene que incorporarse sí o sí en a nivel de la planificación estratégica de un proyecto, porque, insisto, hoy día las comunidades ya no se cumplen un discurso de los beneficios al país, de los beneficios en impuestos, sino que quieren cosas concretas, y la verdad que el desafío de las empresas hoy día es seguir siendo rentable. Obviamente las empresas están para hacer negocio, para ganar plata, pero obviamente si eso genera impuestos por un lado y genera beneficios concretos y reales para las comunidades cercanas, se genera un círculo virtuoso en que las comunidades van a querer proyectos de inversión. Claro. Nosotros hoy día tenemos muchísimos, algunos ejemplos de proyectos que las comunidades no los quieren, pero tenemos muchísimos otros que las comunidades están felices. Vemos los niveles de inversión, los niveles de ingresos que tienen regiones como la región de Antofagasta, como la región de Atacama, que son regiones mineras, y que la minería genera negocio y que se presenta un proyecto minero, obviamente haciéndose cargo de los temas ambientales y respondiendo a los temas sociales, empleo y otros, la comunidad quiere esos proyectos. Muy bien, Rodrigo. Muchas gracias entonces por conversar este tema que, bueno, va a tener, que ya llegó para quedarse, pero que va a tener que entrar también más en el diálogo público y empresarial. Muchas gracias. Así es. Muchas gracias a ti, Marlene. Con esta entrevista entonces terminamos este primer día de la Semana de Agenda Económica. Como siempre, los invito a seguir junto a CNN Chile.